La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Que usted ya sabe, este espacio es desde hace ya casi 9 años el lugar, el único lugar donde usted ve un panorama de cómo trabajan, cómo hacen lo que nosotros llamamos maquiavelitos, que bueno, trabajan sobre la opinión pública, para empresarios, para políticos, y logran ese milagro de que usted, bueno, que un día no quería un político, otro día lo quiera. Milagro que es la Argentina, ¿no? En donde hay un gobierno que hasta un día antes de la muerte de Néstor Kirchner era un gobierno que no tenía prácticamente ninguna chance de poder renovar en 2011 y que ahora, bueno, muchas encuestas están diciendo que si las elecciones fueran hoy, por supuesto, inexorablemente va a ser así. Yo le estuve escuchando, por ejemplo, a Lilita Carrió los otros días en A Dos Voces diciendo, esto es una operación de comunicación, no va a pasar. Y aquí, en la hora de Maquiavelo, no es que siempre estemos de acuerdo con lo que dice Lilita Carrió, pero aquí en la hora de Maquiavelo muchas veces dijimos, ojo, porque puede ser una excelente campaña de comunicación o puede ser verdad. Lo cierto es que estos últimos días, últimas semanas, estuve conversando con muchos maquiavelitos, asesores de empresarios muy influyentes, que me transmitieron que están convencidos de que en octubre gana Cristina Fernández de Kirchner, que no hay vuelta que darle, porque la oposición prácticamente no existe o no se la ve, porque están todos peleados, y que las encuestas, incluso de encuestadoras, bueno, supuestamente muy confiables, están dando que ya está, por lo menos si las elecciones fueran hoy, ¿no? Faltan 8 meses. Y nosotros nos planteábamos muchas veces en la hora de Maquiavelo, puede ser simplemente por el solo hecho de que haya fallecido Néstor Kirchner, que un gobierno que, bueno, no cambió sustancialmente los temas que preocupan mucho a la gente, la inseguridad, la inflación que no solamente preocupa a los más pobres, sino mucho también a la clase media que está sufriendo mucho con la inflación, la burla que significa los dibujos del INDEC, si todo esto que no cambió, bueno, solamente es percibido diferente por el hecho de que murió Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández de Kirchner gobierna sola. Y dijimos, puede ser que esto sea una excelente operación de comunicación. Diana Conti, la hiperkirchnerista diputada que salió con esta idea de que, bueno, como el gobierno ya está, renueva en octubre, entonces vamos por la reforma de la Constitución para tener a Cristina eterna. En realidad no es que van a reformar la Constitución, pero la idea es un poquito cimentar esta instalación de que el gobierno ya ganó, Cristina ya ganó. Y nuestra pregunta es, bueno, ¿es tan así? Tenemos un par de encuestas aquí en la hora de Maquiavelo y vamos a debatirlo con 2 encuestadores si realmente Cristina ya ganó. No se vaya. La hora de Maquiavelo. Bueno, entonces la pregunta que nos hacemos aquí en la hora de Maquiavelo, que se está haciendo todo el mundo en la Argentina para el arranque del año, Cristina ya ganó. Cristina ya ganó. Habíamos mostrado, me había olvidado de ese detalle, hace 2 programas, lo puede ver, ahí repasar en la web de lahorademaquiavelo.com.ar o si no en el mismo canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, la encuesta de Management and Fit, la encuestadora de Mariel Fornoni, que mostraba que efectivamente había, de esa reversión que tuvo la mala imagen, la desaprobación del gobierno tras la muerte de Kirchner, como había una tendencia desde fin de año hasta fines de febrero hacia la baja. Y nos preguntábamos, bueno, ¿esto va a quedar ahí congelado o va a continuar la progresión y va a volver, y las cosas van a volver a lo que teníamos antes de la muerte de Kirchner, o van a quedar como hasta ahora y efectivamente Cristina ya ganó. Nos lo van a contestar, entre otros, usted ya lo conoce, Raúl Aragón, encuestador de la Universidad Abierta Interamericana y de La Matanza, porque vamos a mostrar una encuesta que hizo con la Universidad de La Matanza en la provincia de Buenos Aires, la más importante, 40% del electorado argentino, y lo tenemos a Felipe Noguera. Felipe Noguera, usted lo conoce, es un consultor y encuestador que no trae ninguna encuesta, pero... está siguiendo lo que está pasando en la Argentina. Raúl, vamos a ver los números que tenés vos, donde vos considerás conmigo Cristina ya ganó. ¿Podemos verlos? Esto es provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, total provincia de Buenos Aires, 1.700 casos, hechos terminados hace 4 o 5 días. Telefónicamente también. Esto es telefónico, ya lo hemos dicho 20 veces, hay el diseño muestral compensa la disminución de penetración. Y de hecho las últimas elecciones todos encuestaron telefónicamente y los buenos encuestadores, por supuesto no los malos, acertaron perfectamente. Sí, se acierta, no es un problema ya. Si las elecciones para presidente fuesen este domingo, ¿por quién votaría? Entonces tenemos, le leo, Cristina Kirchner 38,2, él no sabe, no contesta, o sea, indeciso 20,9, 21. Y después, bueno, Macri 10, Dualde 8, Raúl Alfonsín 6, Pino Solana 5, Lilita Carrió casi 5, Cobos 3,3, Sanz 1,4, Felipe Solá 1,4. Felipe Solá que fue gobernador de esa provincia. Pero bueno, acá le faltan apenas menos de 2 puntitos para ganar. ¿Y qué pasa? Veamos el cuadro siguiente. Acá se proyectan los indecisos y tenemos a una Cristina Kirchner que en provincia de Buenos Aires está sacando un 49%. Sí, déjame decir dos cosas. Ese 20% de indecisos, con que Cristina tenía 38, con que Cristina se lleve el 10%, es decir, 1 de cada 10 indecisos, vaya con Cristina supera el 40%. Claro, porque necesita 2 puntitos. Y aún el resto yendo todo a Macri, que es el que mejor mide, no llega a 30, entonces este es un punto. El otro punto es que si provincia de Buenos Aires es el 40% del país y Cristina tiene el 50% con proyección de indecisos, tiene 20 total nacional. Claro. 20 total nacional. El otro 60, ¿cuánto le va a sumar? No, la pregunta es... Si tiene 30 en el otro 60, son 18 y también estaría arriba... ¿Entendés? También estaría aunque en el resto del país le juegue muy en contra, igual estaría ganando en primera vuelta. Lo que yo me pregunto es si la proyección de indecisos... A ver, acá tengo 2 encuestadores que me van a corregir. Proyectar los indecisos significa, me equivoco, es hacer de cuenta que no existen. O sea, suponer que los indecisos de hoy van a votar igual que los que estaban decididos. O que no van a votar. O que no van a votar, que es lo mismo. Es eliminarlos directamente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿puede haber gente indecisa con respecto a Cristina, que ya la conocemos? Porque Cristina, digamos, no es que gobierna de hace 4 años o desde la muerte de Kirchner hace 3 meses, sino que en definitiva el kirchnerismo tiene ya 8 años en el gobierno. O sea, no hay nadie que no dude, que escuche una propuesta a ver qué se trata. ¿Puede ser? ¿Qué opina? Yo creo que estás equivocado. Primero que Cristina no ganó porque todavía no fueron las elecciones. No, está claro, siempre esto es hecha la pregunta este domingo. Si este tipo de tendencias se fijaran, entonces Ítalo Argentino Luder hubiera sido presidente de la Argentina en el 83, la segunda vuelta del 2003 hubiera sido entre Rodríguez A y Lilita probablemente, Bordón 7 meses antes de las elecciones en el 95 no existía y Bordón Álvarez le dieron un muy buen susto a Menem. ¿Sí? Es decir, estamos llenos de historias que decir, lo que pasa 7 meses antes, las encuestas de 7 meses antes son representativas de lo que está pasando 7 meses antes y son muy útiles para hacer la estrategia, para ver lo que está pasando, para hacer las proyecciones. Entonces yo creo que acá hay un par de preguntas donde lo que es muy útil es mirar todo el conocimiento que tenemos. En los últimos 30 años ha habido más de 100 elecciones en América Latina con el sistema de segundas vueltas. Y podemos mirar estas con sistema de segunda vuelta, dinámicas. Pero no todos con un sistema de segunda vuelta tan digamos, complicado, tan cómodo como el argentino. El argentino es especial, no es todo el mundo a la segunda vuelta es tener que sacar el 50% más un votito. Con 40 estás adentro. Bueno, en Nicaragua es con 35. Con 35 en Nicaragua. Pero cada uno tiene su pequeña diferencia, cada uno de los sistemas. Pero hay algunas generalidades. Una de ellas es que los casos donde una persona sea reelecto, o sea, la misma persona va a la reelección y es reelecto, o sea, Carlos Menem, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Fujimori, no hay tantos ejemplos. En general, el umbral de aceptación de su gobierno es un 50%. Es decir, en vez de estar mirando estos números, como bien dijiste... Hay que ver la aprobación del gobierno. Ella está en el gobierno. Si pasa el 50, en general es reelecto. Y si está por debajo del 50, en general no es reelecto. Acá es interesante que hay más gente que no está votando por Cristina, 51-1 si hago la diferencia, que sí está votando por Cristina. Y cualquier encuesta hoy de aprobación del gobierno puede dar 40, 45, o sea, le da relativamente bien, pero no está en ese nivel, digamos, de reelección. Entonces me parece que hoy por hoy, si Cristina Kirchner quiere ser reelecta, tiene que mejorar la aprobación de su gobierno, porque cuando una persona va a la reelección, la tendencia natural es que la elección se transforma en un plebiscito sobre el gobierno. Claro, claro. Y si uno tiene más del 50 gana y menos, porque uno puede decir, ah, pero ella puede sacar el 48, sí, pero con nuestro sistema, si yo saco el 48 y otro saca el 49, me gana. Claro, pero con nuestro sistema de 40 y una oposición atomizada. Yo no sé, yo escuché por ahí... Perdón, ahí es el segundo punto. La oposición está atomizada hoy. Eso no significa que no se vaya a dar un proceso de acumulación. Yo creo que parte de la opinión pública está mirando a decir, bueno, a ver cuáles son, de alguna manera como si fuera un proceso de Bailando por el Sueño, ¿no? Donde se fueran quedando unos afuera y que seguramente dentro de 3 o 4 meses va a haber 2 o 3 que realmente están en competencia y que esos van a tender a acumular. Por eso votos. Algún maquiavélico me dijo, míralo a Felipe Solá, vos seguilo a Felipe Solá. Si Felipe Solá realmente plantea y con una campaña financiada, plantea una campaña presidencial alternativa al peronismo disidente, es estrategia del gobierno de dividir más a la oposición y al dividir el voto se achican las chances de la oposición de achicar la brecha de los 10 puntos. Sí. Sí. Pero te quería decirte algo respecto a la proyección de indecisos. Ese método que vos sugeriste es el método bruto, digamos. Claro, es decir, hacer de cuenta que no existe. Sí, pero no es esta la proyección que hicimos acá. Es una proyección que se llama proyección ponderada por segmentos. Ajá. Que se hace esa proyección, pero repitiendo la distribución de cada segmento en función de la composición del indeciso. Es muy técnica, no da para explicarla, pero no es esa de hacer de cuenta que no existe, porque es muy arriesgado hacer eso. Claro. En realidad le puedes errar, y en general si lo haces así le erras. A menos que sea muy 5% indeciso. Cuando tenés 20% indeciso no los podés tratar así. De todas maneras, lo que dice Felipe es cierto. Yo creo que no... Cristina hoy está en un punto crítico, pero está para ganar. Lo que ocurre es que primero faltan 7 meses y recordemos que cuando asumió tenía casi 60% de aprobación y en 6 meses cayó a 15% con el campo. Sí, ya cuando llegó en marzo la crisis del campo ya había caído por debajo de 30. Mucho. Es decir, el peligro que corre la presidenta ahora es cometer algún error, pero si no comete errores es muy difícil caerse de ahí. Claro. Y como te digo... estamos hablando siempre de provincia de Buenos Aires, ella con rescatar el 10% de los indecisos, o sea, 1 de cada 10 indecisos que la decida votar, se decida por ella, ya estaría ganando en provincia de Buenos Aires. No, está claro que es la más importante, pero queda el 60% del CAI. Sigamos viendo esta encuesta. Rápidamente tenemos dividido, muy interesante, dividido lo que es el conurbano. Obviamente el conurbano es el distrito electoral más importante de la Argentina por lejos. Acá lo tenemos, conurbano bonaerense, miren a Cristina, casi 43%, impresionante. Sin proyección de indecisos. Sí, y hay que tener en cuenta, sin proyección, esto es están, el voto decidido, esto es, el conurbano es, corregime, el doble en cantidad de población que el resto de la provincia de Buenos Aires. 63, 37, sí, sí. Podemos ver el próximo, que es cómo vota el interior de la provincia, por supuesto, mucho más ligado al tema campo. Claro. Cambia mucho la situación, con un 30%. Claro, porque las localidades agrodependientes todavía le están cobrando las políticas dolorosas que tuvo el campo. Una de las cosas que comentó Lilita Carrió en su entrevista en A Dos Voces fue algo en lo que coincide mucha gente y es Con la guerra del campo, Cristina perdió 10 puntos. Y por más que al campo le vaya bien, y por más que no se vea en los medios la guerra del campo, esa gente no vuelve. Felipe Noguera es un conocedor como nadie. Sí, como siempre te digo que no es una guerra, pero bueno, tenemos esa pelea siempre con Diego de si eso es una guerra o no es una guerra. Una batalla nomás. Yo creo que primero que perdió 15 puntos, no 10. Y lo interesante de los análisis postelectorales, comparando 2007 con 2009, o sea, 2007 cuando le eligen presidenta y 2009 cuando en el fondo el Frente para la Victoria a nivel nacional sale tercero, ¿no? Si sumamos el peronismo disidente y si sumamos el acuerdo cívico y social. Ese 15%, lo interesante es que no solo lo pierde en el interior productivo, como les gusta llamarlo, sino que también lo pierde en las ciudades, y inclusive en el Gran Buenos Aires, donde pierde un voto de opinión. Es decir, el campo no solo funciona como tema de interés, los sectores urbanos también impactó. Entonces, lo que parecería mostrar esto es que parte quizás de ese voto de opinión es más lábil, pero el voto más de interés, por llamarlo de una manera, es más fuerte. Y a mí me gustaría introducir en esto, como a nivel casi de juego, más lúdico, dos modelos para entender la naturaleza de la opinión acerca de Cristina Kirchner, porque mucha gente la ve como la viuda, ¿sí? O sea, estamos viendo la viuda y la viuda de un mito y la figura de Kirchner proyectada. Que es a lo que apunta, ¿sí?, toda la estrategia de comunicación del gobierno, a generar el mito, claro, ¿no? A mí me gustaría, claro, contraponer a la viuda otra idea, que es la de la luna de miel. Claro. En realidad ella es presidenta hace 6 meses. Exactamente. Está todavía de luna de miel con el electorado. Es una luna de miel bastante duradera, lo que pasa es que, claro, se estiró durante todo el verano. Exactamente, y las lunas de miel que normalmente uno dice, bueno, ¿qué pasa a los 100 días o qué pasa a los 6 meses? Se va a cumplir más o menos un año de su mandato para la época de las elecciones. Y normalmente si uno mira la curva de popularidad de los gobiernos, fijémonos Piñera, que acaba de cumplir un año, ya y está que mucho minero, ya mucho terremoto y que eso está en baja. A un año de gobierno normalmente a los gobiernos no les va muy bien. O sea que si nosotros decimos la viuda, ese es un camino para entender lo que le está pasando y uno dice, bueno, acá pueden construir, digamos, todos los recuerdos, el mito y, digamos, la figura de Néstor Kirchner. Pero si lo miramos desde el punto de vista que lo que está pasando con ella es más bien la luna de miel, es decir, el cheque en blanco prácticamente que se le da a un nuevo gobernante. Antes de ir al corte, como diría, para usar los términos de mi amigo y también, por supuesto, asesor político Luis Rosales, que lo tomó de Dick Morris, es como el mandato. El mandato que tuvo Cristina en su momento, en el 2007, de hacer un kirchnerismo un poco más sofisticado, combatir la inflación, la corrupción y el tema de la inseguridad, y que por no cumplirlo terminó en la crisis que terminó, renació de las cenizas del fallecimiento de Kirchner, ¿no? Y habría que ver. En el próximo, en el próximo bloque vamos a seguir. Yo quiero que vean una encuesta que opina algo diferente, ¿no? Para tomar como referencia que viendo a nivel país puede ser distinto. Después del corte. La hora de Maquiavelo. Bueno, estamos con el tema, ¿no? ¿Ganó Cristina? ¿Es una realidad o es una, como dice Lilita Carrió, una operación de comunicación magníficamente bien instalada? Y como le digo, no es que se la cree usted, sino que están convencidos prácticamente todos los empresarios, sus asesores y muchos, y esto es importante, porque en definitiva de eso se trata, que los empresarios, bueno, que digan, nos quedan 4 años de kirchnerismo, no vamos a financiar ahora la oposición, o sea que la venganza del kirchnerismo en 4 años va a ser cruel, ¿no? Es un poquito de eso se trata, y es lo que está pasando un poco en estos momentos, se lo digo, esto es un off the record, pero está pasando. Ahora, la teoría del complot número enésima de Lilita Carrió, respecto a que esto es una operación de prensa, es un poco estirada, porque tiene que incluir adentro de ese complot al diario La Nación, que publica la encuesta de una encuestadora como Poliarquía. Pero yo quisiera disentir. Perdón, antes de que disientas, quiero mostrar un segundo. Bueno, igual voy a disentir después. Después podés disentir. Opinión Autenticada, a ver si podemos ver, es una encuestadora que hay que decirlo. Opinión Autenticada pertenece a Gustavo González. Gustavo González. Un catedrático de la UBA. Hay que decirlo, es el hombre que le pegó al milímetro cuando fue el famoso plebiscito en Misiones que perdió Néstor Kirchner. Pero también hay que decir que en la ciudad de Buenos Aires, en las elecciones de 2007 que ganó Mauricio Macri, lo estaba dando en la segunda vuelta a Timerman. Recordemos que fue Filmus, ¿no? Y hay algunos encuestadores que dicen es muy difícil pifiarle en la ciudad de Buenos Aires en una encuesta, pero de todos modos vamos a tener en cuenta eso. Recordemos las dos cosas, Misiones y la ciudad de Buenos Aires. Opinión autenticada, acá está dando total país 30,5 Cristina Fernández de Kirchner, y después, bueno, como siempre, como todos, Macri 12, Alfonsín 11, todavía no instalados. Cobos, a Cobos le da un poco más que en Provincia de Buenos Aires, 8,3, y claro, del interior, Dualde 7, después el resto apenas ni a Placet. Según opinión autenticada, estaría yendo Lilita, Cristina a una segunda vuelta o con Macri o con Ricardo Alfonsín. ¿Qué me dicen? Bueno, 11% de indecisos. Otra cosa, primero, yo hablé con Gustavo anoche de esta encuesta. La verdad que Gustavo es un colega que yo aprecio y respeto mucho. ¿Son pocos casos? ¿Son 1000 casos? Son 1000 casos total país. La muestra es mitad domiciliaria, mitad telefónica. Eso no sería un problema, pero hay que ser muy cuidadoso si uno mezcla eso. Es decir, domiciliario fue Capital Federal, los casos de Capital Federal y los casos de Conurbano. Y el resto del país se hizo telefónica. Esto no, eso es muy común también. Sí, esto de por sí no pone en duda el valor de la muestra. 1000 casos es un poco ajustado para total país. Es muy difícil distribuir bien 1000 casos de manera que sean representativos del total país. Vos estarás de acuerdo. Y después lo que me llama mucho la atención, que lo hablaba con Gustavo ayer, era ese 11,7% de indecisos. Es claro, muy porque poco indeciso. La encuesta de Raúl Aragón de la Universidad de La Matanza tenía el doble en la provincia de Buenos Aires, sí. Pero también habría que ver si en el interior... Es que casi todos serían de la provincia de Buenos Aires ese 11%, porque si es el 40% del es que en el interior todos saben que van a votar. Claro, y en provincia de Buenos Aires ninguno sabe lo que va a votar, si fuera así. Mira, yo varias cosas. Primero, no quiero opinar sobre una encuesta que no sé, no conozco, técnicamente no es mía. Sé que hay muchas encuestas distintas y depende muchas veces cómo se hace la pregunta, cuál es el menú de candidatos que se pone, el número de indecisos puede subir, puede bajar. O sea que esto es opinable, digamos, esa es la encuesta que es. 1000 casos puede ser adecuado y puede no ser adecuado, depende para qué lo estamos utilizando, ¿no? Yo quiero volver un poquito a mi punto anterior y engancharlo con esto, que es cuando decía que disiento con esto de que para decir que es una operación que Cristina ya ganó, entonces hay que meter en esa operación a, no sé, a La Nación o a Poliarquía, lo que sea. Uno puede publicar una encuesta donde dice hoy Cristina tiene el 45%, y no necesariamente decir Cristina ya ganó, porque faltan 7 meses y porque uno mira la historia de cómo se mueven las cosas. Cristina ya ganó es el nombre que se le da, creo que se lo da la oposición o se lo dan ellos mismos a este clima de, bueno, ya está, oposición. Es más, alguno me dice, ¿no ves que Macri está titubeando, no sabe si quedarse en la ciudad todavía, qué sé yo? Y es porque cree que Cristina ya ganó. Sí, ahora, yo digo una cosa, ¿no? Porque yo lo veo a Macri haciendo campaña, a Alfonsín haciendo campaña, a Cobos bastante activo también, Dualde, Carrió. O sea, ¿cómo funciona lo de Cristina ya ganó? Funciona si los otros bajan los brazos y dicen, ah, ya ganó, entonces abandono. Yo bueno, no veo que el financiamiento claro, de los empresarios. No veo que nadie esté abandonando. Es decir, yo veo que la elección sigue adelante, inclusive la propia Cristina dice, no sé si voy a ser candidata. Yo sí veo, insisto, empresarios que han bajado los brazos y que dicen, pero sí, Cristina ya ganó. Eso afecta al financiamiento. Puede ser que realmente eso afecta el impulso que le dé el empresariado a algún candidato. Sí, o puede tener... O que no le dé, sí. Perdón, o que no le dé. Puede tener otra interpretación también, ¿no? Otra interpretación es decir que sí... Si alguien está bajando la línea de que hay que decir que Cristina ya ganó, todos digamos que Cristina ya ganó, pero nadie se lo cree y todos siguen haciendo cosas, digamos. También esa dinámica existe en la Argentina de hoy. Todos sabemos que eso sucede también. Sí. Yo creo que esta es una elección, insisto, bastante interesante por todas estas cosas únicas que tiene de esta candidata que digo que es al mismo tiempo viuda y está como en su luna de miel con el electorado, que tenemos este proceso de selección de candidaturas, que no tenemos partidos políticos, que no tenemos instituciones. Y además hay que decir, el proceso electoral está, digamos, apuntando a que recién en agosto, a mediados de agosto, se sepa quiénes son los candidatos reales. Entonces, en estos momentos, todos los encuestadores están haciendo suposiciones. Sí, mientras tanto la tenés a Cristina haciendo gestión, perdón, la tenés a Cristina haciendo gestión, que una parte obviamente tiene muy buena llegada en los sectores más bajos y en algunos sectores de clase. Y otra parte, mucho rechazo. Sí. Pero no importa, pero le llega a sumar 40%, mientras que a la oposición todavía tenés muy enfrascada, muy enrollada en su propia definición de interna. Entonces no hay gestión de parte de la oposición. A mí me parece que hay un error de concepto en todo esto, y es que no solo las cosas pueden cambiar, sino que, porque las elecciones no son hoy, sino que cuando a la gente le preguntamos si las elecciones fueran hoy, ¿cómo votaría? No sé si me están diciendo cómo votaría o me están contestando otra cosa, me están hablando más bien del clima de hoy. Del clima de hoy, y yo les doy una tarea para el hogar, tanto a Felipe Noguera como a Raúl Aragón, en las próximas encuestas. Miramos también cuál es el espíritu de la gente en cuanto a cambio o continuidad. Si la gente ya está pidiendo un cambio, o sea, volver al mandato de parar la inseguridad, parar la inflación, no mentirla más, por ejemplo, mayor transparencia, o si la gente en general dice pam, pum, para arriba. Raúl Aragón, Felipe Noguera, muchas gracias. Y bueno, yo le digo, ¿no? Como siempre, ¿no? La realidad está ahí, algún día vendrá y será a cargo de nosotros, pero mientras tanto, y por ahora, aquí en La Hora de Maquiavelo, lo importante es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí los domingos a la medianoche, y usted sabe que tiene el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo y el site lahora-de-maquiavelo.com.ar para repasar este programa y los anteriores. Chau. Bueno, le habíamos prometido a un publicitario con gran experiencia y además pasión por las campañas electorales, y acá lo tiene, se llama Gabriel Dreyfus. Además de ser uno de los publicitarios más reconocidos de la Argentina, es uno de los pocos que les interesa meterse en política. Los otros días lo leíamos a Gabriel Dreyfus ahí en Clarín, criticando, a ver si lo podemos ver, criticando uno de estos homenajes que se hacen todas las veces que hay partidos en el Fútbol para Todos, en el Canal 7, en donde evidentemente el gobierno ha puesto todas las pilas. Yo creo que, yo por lo menos, que no soy futbolero, no lo había visto en su momento cuando el gobierno toma el fútbol. Yo que sí soy futbolero lo había visto varias veces. Claro, que evidentemente lo que buscaba era un canal con audiencia, y evidentemente cuando hay un partido importante la audiencia es importante, para meter su propaganda. A ver si podemos verlo. A don Néstor. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Néstor es tan fanático con su hijo que por ahí ellos se encierran solos a mirar el partido de fútbol, que nadie entre. Pero no estás parte, este es uno. Una partecita nada más, sí. Qué duro que le diste. No, yo dije que me había emocionado tanto que esperaba ver pronto uno igual para Cristina. Después aclararon que era irónico. Irónicamente, por supuesto, ¿no? Le digo por las dudas. Vos sos publicitario, trabajaste en muchas campañas y hasta es muy probable que trabajes en esta contienda presidencial 2011. Vas a tener enormes limitaciones, sobre todo en lo que Dick Morris llamaba la reina de todos los medios, que es la televisión, porque la reforma electoral que se va a reglamentar, y que muchos de la oposición dicen que no se va a reglamentar, porque qué sé yo, se va a reglamentar seguramente, dice que la publicidad la va a controlar el Ministerio de Economía y va a estar ahí limitada al horario y el tiempo que diga el Ministerio del Interior. ¿Cómo vas a hacer, suponiendo que te toque una campaña? Ojalá que me toque. Mira, cuando los presupuestos son chicos, y siempre son chicos cuando se enfrenta al gobierno, salvo la plata que puso de su bolsillo de Narváez. Cuando los presupuestos son chicos, yo me inclinaría siempre por buscar medios alternativos en televisión. O sea, es mejor una enorme campaña en vía pública que una mala campaña en televisión. Esto es seguro. Lo que pasa es que los grandes espacios de vía pública también hay que tenerlos comprados antes, claro. Y los va a comprar el gobierno. Los va a comprar el gobierno. El gobierno tiene el control absoluto, o va a tener el control absoluto, casi absoluto, de los medios. Pero hay veces que se olvidan de sus maestros. Un maestro de Cristina dijo, en el 55 tenía todos los medios a favor y me voltearon, en el 73 los tenía todos en contra y volví. Están haciendo los mismos errores. El Perón cumple, el plan quinquenal, San Kirchner. Creo que evidentemente Kirchner llegó a un lugar donde tuvo su propia interna y desplazó a Perón y Evita, ahora le rezan a él. Pero... Ahora, vos le rezan a él. Esta, digamos, campaña de convertirlo a Néstor en un... Bueno, ya es prácticamente un prócer, ya tiene calles, todo. ¿Puede servirle a Cristina para ganar las elecciones? Puede servirle a Cristina para ganar las elecciones, y Cristina de acá a octubre mejora o termina con lo que para gran parte de la gente, no para mí, son los graves errores de este gobierno. Y entonces puede ser que todo esto le ayude. Si ahonda lo que para mucha gente son los graves errores de este gobierno, le va a jugar en contra. Vos coincidís conmigo que marzo es la última oportunidad para relanzar el gobierno. Sí, es la última oportunidad para relanzar el gobierno, pero a mí lo que me preocupa es que hasta ahora el mayor aliado del gobierno es la oposición. O sea, la oposición dispersa, que no, hasta ahora no sabemos quiénes van a ser. Sabemos sí que en el radicalismo hay una interna entre Alfonsín y Sanz, que supuestamente debiera ganar Alfonsín. Mm. Sabemos que Macri no tiene interna, que va a ir Macri. Mm. Suponemos. Pero no sabemos si va a ser ella candidata, por lo tanto todo el tablero eso, que se arme siquiera es relativo. O sea, evidentemente... ¿Qué pasa si la reina decide a último momento no jugar y aparece de repente un Scioli como candidato a presidente y está Macri? ¿Scioli y Macri no son demasiado parecidos como para ir a competir? Bueno, yo creo que si la reina decide no jugar y aparece Scioli, gana Daniel. Mm. Tiene mucho que ver también si él puede imponer su vice o no. O sea, si el vice es la hermana de Kirchner, perdió. Scioli Kirchner. Sonó. Y si él puede elegir un vice y, digamos... Alguien del interior. No creo que Macri acepte, pero Sanz podría aceptar. Y sí, gana galopando. Sí, o algún gobernador del interior. Sí, que no necesariamente tiene que ser peronista. Esta se pudiera hacer su elección real. Pero ni siquiera sabemos qué bueno, lo que va a pasar. Esto es un error... ¿Vos cómo lo ves? ¿Como un error de la oposición? ¿Realmente, como dijiste vos? No, no. ¿O fue una maquinación de Néstor Kirchner con la reforma electoral que llevó las internas abiertas obligatorias a agosto? Está bien. Cosa que le permite gobernar medio año a Cristina sin oposición. Sí, es una estrategia del gobierno, está bien. Pero, por el otro lado, las internas obligatorias. Las internas no obligatorias van a ser antes. En el radicalismo se va a saber mucho antes si es Alfonsín o Sanz. Sí. En el PRO se va a saber mucho antes que sí. Va a ser Macri. Si Lilita, Margarita y Solanas no se unen, yo me pregunto para qué se van a presentar. Sí. Felipe Solá no sé todavía dónde va a jugar. Lo vamos a saber ahora por ahí dentro de un ratito. Entonces, esto es la realidad de lo que está pasando. Si hubiese una... Es evidente que Pino Solanas no se va a aliar con Macri. Pero... Está claro. Tendría que haber tres fuerzas grandes. Ahora, tres fuerzas cercanas al empate para que se le pueda ganar al gobierno. Siempre y si va a haber media docena... Y si va a haber media docena... bueno, pero siempre está la posibilidad de la segunda vuelta. Sí, pero también está la brecha. Digamos, ¿qué pasa si Cristina saca el 36, 37 o 38 y Macri y Alfonsín no pasan el 20? Entonces, el problema está ahí. El problema está en hacer frentes antes, no frentes como la locura del más conservador de los radicales con el supuestamente izquierdista peronista que sí. Le llevó los votos. Estas pelotudeces la alianza no. Que... Estas pelotudeces no. Pero cosas que sean ideológicas de fondo, y sí, hay que hacerlas. Si no, no se puede ganar. Le vamos a pedir a Gabriel Dreyfus que se quede, porque usted sabe que la hora de Maquiavelo, que cuando termine acá en Metro, va a seguir ahí en Internet, donde vamos a hacer un repaso de los candidatos, donde vamos a preguntar no solamente lo que opina, sino también de cómo le asesoraría para una campaña publicitaria y En el próximo bloque vamos a conocer a dos de los que están ahora, bueno, yo diría en la picota, porque en donde la ley electoral no les va a dejar hacer a los partidos de la oposición, o no les va a dejar hacer, van a poder hacer, pero para que lo vean, ¿no? Como dice un amigo, cuando aparezcan los bloques de publicidad política, esto lo tienen estudiado de Venezuela y de Ecuador, del mundo bolivariano, la gente va a aprovechar ese momento o para hacer pipí o para ir a buscar la cerveza. Me olvidé decirte otra cosa, no sé si tengo tiempo de meterla ahora. Después están cosas que a mí personalmente no me gustan, pero dan mucho resultado, que fue, por ejemplo, lo del Gran Cuñado. Los candidatos tienen que ir a programas no políticos. Por eso, en los políticos, los que nos están viendo ahora tienen una opinión política formada. Es a los otros que hay que ir. Es a los otros que hay que ir y es en el resto de la televisión donde se forma la opinión y no tanto en la publicidad, sin demérito de los publicitarios, por supuesto. Entonces, vamos a analizar candidato por candidato y, como le decía, en el próximo bloque, bueno, los tipos que van a tener que cargar un poco con la responsabilidad de que sus candidatos entren por otro lado a la cabeza de los votantes. Hora de Maquiavelo. Bueno, y usted está viendo a Lucas Lanza. Lucas Lanza es uno de esos expertos, que por supuesto todavía no son gurúes famosos, pero probablemente 2011 cambie la cosa, que se dedican específicamente a asesorar a políticos en todo lo que es la comunicación esa que llamábamos 2.0, o sea, es una forma de decir las redes sociales, los medios sociales que están haciendo furor en todo el mundo, por supuesto. Tarde, como siempre tarde, pero todo llega a la Argentina. Me exageré un poco con esto de que este va a ser la primera campaña 2.0 de la Argentina. No, nosotros estimamos lo mismo. En realidad estimábamos que en el 2009 iban a ser las campañas 2.0. Cuando hablamos 2.0 hablamos básicamente de los nuevos medios de comunicación, de nuevos medios de comunicación que son redes sociales, nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación política, pero el adelantamiento de las elecciones en el 2009 hizo que muchos de estos planes, que venían muy calientes con el tema del efecto Obama, ¿no? Es decir, este ícono 2.0, que había utilizado de una manera disruptiva estas nuevas herramientas de comunicación y todos la verdad que estaban muy entusiasmados en utilizar esas herramientas. Claro, al adelantarse los consultores quedaron descolocados, muchas estrategias no se pudieron desarrollar bien, pero ahora hay un elemento muy importante que lo tratamos justamente en el programa pasado, que es la reforma electoral y la ley de medios hace que la publicidad por un lado de campaña, teléfono para Francisco de Narváez, bueno, la va a manejar el Ministerio del Interior, obviamente como quiera el Ministerio del Interior. Y por otro lado, la ley de medios va haciendo, digamos, que los medios de comunicación se van restringiendo, críticos por lo menos, se van restringiendo cada vez más. Quedan las redes sociales. Sí, hay varias. Bueno, vos mencionabas esta que es importantísima, es decir, la pauta en la televisión y en la radio no va a estar posibilitada como estaba el año pasado, los años anteriores, en donde que los gurúes dicen que es la televisión sobre todo es la reina de los medios para la política. Y la gran cantidad de inversión que se hacía en publicidad se hacía básicamente en la radio y en la televisión, ¿no? Claro. Principalmente en la televisión. Ahora, ¿dónde va a ir esa plata? Igual hay que comunicar. Por un lado eso, por otro lado hay un incremento importante tanto en volumen como en prestaciones de estas nuevas tecnologías. Y hay una cultura distinta, cada año hay una cultura diferente, esto cada día más está dentro de la gente está dentro de las redes sociales y utiliza estos medios masivos de comunicación, que yo ya los planteo como medios masivos de comunicación. Utiliza estos medios que son recontra masivos, justamente estábamos hablando de un fenómeno para mí impresionante, el Facebook en Argentina es... un fenómeno de... tiene 12 millones de argentinos tienen cuentas en Facebook. Y yo vi una comparación que me sorprendió. En España también hay 12 millones. Y Alemania, que tiene el doble de población que la Argentina, y ni te cuento la penetración de Internet de Alemania, tendrá 15, 16, 17 millones de cuentas de Facebook, o sea, un poquito más que la Argentina. Es impresionante. Sí, ahora, lo importante es que también van a ser las primeras elecciones 2.0 probablemente, porque hay ya niveles de profesionalización importantes en este aspecto, ¿no? Ya no son cuestiones solamente cuantitativas. O sea, vos empezaste hace 5 años con esto predicando en el desierto. Te diría que hace más de 10, pero no eran 2.0. En el año 97 hicimos una primera campaña basada en Internet, ¿no? Te sorprendería. Vamos a explicarle a la gente el 2.0, 1.0. La diferencia es simplemente la participación de la gente. En el 2.0, la primera Internet era, digamos, un medio más donde uno veía cómo, lo que decía una empresa, un país, un político. Ahora la gente es la que manda, como se vio ahí en África, ¿no? Una característica importante es que dejamos de ser consumidores de la información para ser prosumidores de información, es decir, también productores de información, e incidir en la construcción del mensaje, y no solamente escuchar, sino conversar, ¿no? Y ese tema es muy importante. Pero otra característica que te decía que tiene que ver con la profesionalización hace que esto deje de ser de una cuestión solamente cuantitativa, es decir, tengo tanta gente en Facebook o tanta gente en Twitter, sino empezar a ver que existe la posibilidad de empezar a segmentar los mensajes, claro, ¿no? Y esta posibilidad es muy importante porque primero hace que los publicistas, los estrategas empiecen a pensar muchos más mensajes de los que antes se pensaban, que era probablemente un spot publicitario o una idea principal. Ahora uno tiene la posibilidad... Uno puede ir a Facebook y si paga, Facebook te dice sobre nosotros, sobre usted, todo, sabe todo. No, pero además no tenés que construir un perfil en Facebook, puedes construir 25 páginas diferentes en Facebook hablando de diferentes cosas, claro, hablándole a diferentes segmentos, que probablemente vos obtengas un mayor nivel de fidelidad con ellos y puedas generar niveles de conversación específicos. O sea, ya no es tener, fulanito está en Facebook, no, podés tener 20 presencias distintas en Facebook. A ver, sería un error pensar que uno tiene que tener un solo canal de Facebook y un solo canal de Twitter, digamos, en el caso de Twitter sí es tener un solo canal, pues uno el que debería hablar ahí, ¿no? Pero porque es trasladar el criterio de los medios masivos tradicionales a las redes sociales, es decir, nosotros tenemos la oportunidad de utilizar todos estos medios de una manera mucho más segmentada y eso es un gran valor que hay que explotar y hay que gestionar, que es muy importante. El caso de Twitter es también otro fenómeno muy especial, no es tan masivo para nada, o sea, la otra vez escuché una cifra de que son más o menos 500 000 los argentinos que tienen cuentas de Twitter, comparado con Facebook es chiquitito, pero el impacto que tiene en Argentina Facebook en los medios tradicionales es impresionante. No sé si se lo debemos a Héctor Timerman o a Aníbal Fernández, que lo hicieron popular, o porque, ¿por qué pegó tan fuerte en Argentina, en los medios sobre todo? Bueno, porque tiene un nivel cualitativo muy importante, es decir, acá se dirige una conversación o la posibilidad de discutir entre pares o de discutir en personas que tienen un nivel de influencia importante. Entonces, muchas veces pasa que a través de Twitter uno genera un evento comunicacional y ese evento comunicacional termina trascendiendo a Twitter y termina publicándose en el diario, termina distribuyéndose a través de los medios tradicionales de comunicación. Por eso es tan importante. Se transformó en un micrófono para los políticos. ¿Y lo saben usar? ¿Lo están sabiendo usar los políticos? Algunos Twitter un poco más, Facebook, algunos un poco menos, algunos lo que hacen es simplemente postear sus gacetillas de prensa dentro de esta herramienta o decir cosas que indudablemente no lo dicen ellos. Hay otros que están generando grupos de asesores que interpretan la forma que tiene de hablar su líder, su candidato, y más allá de tener que estar o no diciendo en Twitter, están transmitiendo a través de esta nueva herramienta sí lo que verdaderamente ellos piensan con el lenguaje que ellos estarán dispuestos. Vamos a hacer un poquito de nombres para hacer la cosa un poquito más. ¿Quiénes lo usan bien y quiénes no lo usan bien? A ver, yo te puedo decir quiénes son las personas que se notan que lo usan y que le gusta usarlo, ¿no? Y son aquellas personas que poseen... Timerman, por sí, evidentemente le gusta usarlo. Definitivamente. ¿Lo usa bien o mal? A ver, lo usa mucho y provoca algo, ¿no? Timerman provoca algo, Aníbal Fernández provoca algo. Mira, ahí tenemos el perfil de Twitter de @HéctorTimerman, nuestro canciller, que hay veces que dice cosas increíbles y hace cosas realmente increíbles, pero bueno... Mucha gente del oficialismo la está utilizando realmente bien. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de comunicación, un perfil comunicacional que funciona muy bien en Twitter y además son ellos mismos lo que lo hacen. ¿Te das cuenta? Buen día, te dicen en el caso de Timerman no cabe ninguna duda. Uh-huh. Después hay otros, por ejemplo, el PRO está utilizando de muy buena manera el Twitter, no solamente los funcionarios, algunos funcionarios que lo utilizan bien, otros no lo utilizan bien, pero sí tienen niveles de organización bastante interesantes con la militancia, en donde están generando cosas. Hay alguien que me decía, hace poco, me decía, pero vos creés que solamente hay cibergnocchis, algunos dicen cibergnocchis, a los activistas K en Twitter, en Facebook, algunos, los especialistas los llaman trolls, que no tiene nada que ver con el sexo, sino que tiene que ver con que están, digamos, son perfiles truchos que están hechos para molestar, sí, para insultar, para molestar. Y me decían, pero ojo, que Macri también tiene los suyos, por ahí no para insultar, pero tiene también militancia en las redes sociales. Bueno, una cosa es la militancia y otra cosa son los perfiles truchos, ¿no? La militancia perfectamente puede activar, puede generar un discurso propio, puede retuitear o viralizar los mensajes. Pero tiene gente a la que, digamos, pro le baja líneas, le dicen, señores, vayan a las redes sociales y métanse. Sí, también hay una diferencia, puede decirle eso a quienes son los partidarios, a quienes son los seguidores, a quienes son los voluntarios, y por una cuestión de discurso, porque les tienen ganas de hacerlo, ellos se prenden a generar esa distribución de contenidos, y es muy distinto pagarle a personas para que estén frente a una computadora para crear perfiles truchos, digamos, ¿no? Que también pasa. También pasa. ¿No? ¿Pasa de los dos lados o pasa...? Yo imagino que puede pasar. Me consta que, por ejemplo, tanto el PJ Digital como el PRO están teniendo organizaciones con individuos que realmente sienten. El PJ Digital es PJ kirchnerista. Sí, sí. Creo que por el análisis que nosotros hacemos se nota que más allá de que hayan personas, yo no lo, eso no lo puedo asegurar, no lo sé, pero estoy seguro que muchos de ellos sienten lo que están tuiteando. Eso se nota, ¿no? No pasa en otros partidos. O sea que no son ciberñoquis en el caso de los kirchneristas, sino que son realmente reales. Hay, por ejemplo, algunos que yo sigo, por ejemplo, hay una casi famosa que se llama La Pipi, que apareció por 678, que yo la verdad que yo probé de charlar con ella a través de Twitter y realmente es de carne y hueso, existe, o sea, es una militante de verdad, pero debe haber otros que me suenan que más truchos. Bueno, uno se puede fijar, darse cuenta, por ejemplo, cuando entra a los seguidores que puede tener un candidato, ver si los avatares tienen muchos huevitos, porque por default, por defecto, si vos no ponés una foto... Cuando uno abre una cuenta de Twitter, lo primero que aparece, en vez de aparecer una foto de cualquiera, aparece un huevito que es el icono, ¿no? Claro. del pajarito. Ese es un cibernovato. Entonces uno se da cuenta que son cuentas que están recién abiertas o están abiertas por personas que no han utilizado eso de una manera eficiente o no la han personalizado, ¿no? Ahora, ¿qué les recomendarías para terminar a potenciales a candidatos, dos o tres cosas que tienen que tener en cuenta para estar bien y aprovechar las redes sociales, que de paso va a ser en muchos casos la única forma de comunicarse con la gente en esta campaña? La primera es que no hay campaña 2.0 si no hay campaña. Claro. Para muchos es, bueno, empecemos a hacer campaña y bueno, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu línea de comunicación? ¿Cuál es tu discurso? Antes de pensar en un perfil de Facebook, pensá en alguien que vaya a tocar timbres y que vaya a la calle a convencer un poco, ¿no? Exacto. Otro es que estos nuevos medios tienen nuevos lenguajes, tienen nuevos códigos, que no solamente son Facebook y Twitter, sino que es un conjunto de herramientas que sirven para trabajar con la militancia, con el territorio, con la prensa. Hay publicidad online, hay varias herramientas, incluso herramientas de gestión propias. Claro, publicidad online es un tema, ¿no? Porque, muy importante. No vamos a poder verla probablemente en la televisión, pero está en YouTube y hay muchísima gente que se mete en YouTube. Sí, en YouTube, en la red de Google, hay otras redes también, en Facebook propiamente. Ahora, yo te contaba hace un rato, ¿no? Una de las herramientas 2.0 que nosotros recomendamos es el calendario compartido de Google. Claro, que es simplemente una almanaque. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando vos tenés que coordinar al de prensa, al de territorio, al candidato mismo, al que tiene que escribir el discurso, a veces no sabe qué va a pasar mañana. Claro. Entonces, lo primero es trabajar sobre una agenda compartida. Claro, digo, no es una herramienta de comunicación, pero de organización. Es una herramienta de comunicación interna. Claro. Y es una herramienta 2.0. Digo, yo lo estoy trasladando ya a una cuestión de casi ridiculizándolo, ¿no? Pero sí, me parece como decías, tener, por ejemplo, o en Google Docs o en algún sistema de esto que se llama ahora de la nube, bueno, una planilla con todos los teléfonos de toda la campaña. Básico, para organizarse, ¿no? Y después que esto funciona de alguna manera como el resto de los medios, es decir, uno tiene que tener un mensaje, tiene que definir su público, tiene que conocer entonces las piezas comunicacionales que va a hacer. Y muy importante también es que estas herramientas son convergentes a toda la estructura de hacer campaña. Es decir, perfectamente esto le puede aumentar muchísimo el nivel a cada una de estas áreas que antes probablemente estaban desconectadas entre sí, ¿no? Sí. Y ahora uno puede perfectamente trabajar de manera microsegmentada con un territorio específico, con un nicho temático específico, y esto es una oportunidad inédita que brinda la comunicación. La hora de Maquiavelo. Bueno, y estamos en la hora de Maquiavelo con, por un lado, el rabino Bergman, Sergio Bergman, que, bueno, ya usted lo conoce como líder social, con uno de los temas fundamentales que tuvo al principio, la seguridad, y ahora candidato a jefe de gobierno. Ahora nos va a contar si es realmente candidato a jefe de gobierno. Lo tiene a Roberto Varga, usted ya sabe que es consultor, periodista, y la pregunta, ¿no? Antes de que nos cuentes, ¿cuál es tu intención en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué opinás del discurso de Cristina? No, yo creo que lo estábamos comentando antes, ¿no? Creo que es un discurso muy inteligente para una clase media que quiere escuchar novedades sobre aquello que no aparece, que es quién pone orden y pone una justa proporción en la cual ni la gente ni el país quede cautivo de una extorsión. Particularmente yo creo que más que la acción dramática del discurso habría falta una acción concreta de liderazgo y de conducción. Como oradora, Cristina, yo creo que no tiene par en la Argentina, ¿no? Es un cuadro político, sin duda. Su discurso es impresionante. El tema es la credibilidad, Diego. Es decir, porque Moyano, si todos coincidimos que esencialmente este discurso, que tuvo otras aristas y había otros actores, pero en esencia estaba dirigido a Moyano, digo, Moyano hasta hace nada eran socios. Digo, y siguen siendo. De hecho, cuando Moyano hizo un acto, ¿cuándo fue? Hace 15 días, acá en pleno centro, no estuvo Cristina, pero estuvo toda la plana mayor del gobierno. Bueno, por eso digo, cuando Moyano bloqueaba la planta de Techín, ¿eso qué era? ¿Una acción corporativa o era un reclamo justo por el derecho de los trabajadores? O sea, cuando era funcional a los intereses del gobierno. O cuando bloqueaban las plantas de Clarín. O cuando bloqueó la planta de Clarín, ¿eso qué era? Entonces, yo digo, comunicacionalmente, una presidenta se para frente a las cámaras de televisión, con todo el dolor de la viudez, digo, ¿eso qué está pesando en la sociedad? Ahora, yo creo que habría que salir a medirlo, lo deben estar midiendo, supongo. Sergio, vos escuchaste el comentario del silencio de la oposición, ¿no? Vos sos miembro de la oposición argentina hoy en día. Yo no sé por qué me da la sensación de que no la escucho. O sea, está tan enfrascada en lo suyo que no se le ocurre plantarse y decir, muchachos, acá hay algo que no funciona. Sí, yo en realidad me defino como una referencia de la alternativa. Yo diría la oposición son aquellos que ya estaban dentro del juego y debieron en su tiempo y forma haber acotado esta hegemonía por falta, digamos, de balancear, ¿no? El sistema institucional balancea. El sistema institucional en su balance natural está abolido. Nosotros tenemos una república formal que no es funcional. Y eso lo tenemos que asumir entre todos como sistema. Creo que es un tema también a considerar, lo que no significa que hay que silenciarse y no trabajar para tener la mínima masa crítica para revertir el equilibrio de los poderes. En este sentido te diría, el que perdió en el 2009 ganó, y el que ganó perdió. Bueno, claramente, ¿no? Pero evidentemente el Congreso no cumplió con su función contenedora de estos límites, aunque... Te saco del tema entonces, el Congreso no cumplió con su función y esto puede ser un poco el motivo del... presunto triunfo, digo presunto porque todavía falta tiempo, de Cristina Fernández de Kirchner. Todavía no anunció su candidatura oficialmente. Puede ser que la gente esté directamente decepcionada y que esperaba algo más que solamente la actividad formal del Congreso de la oposición, como por ejemplo que la oposición, no sé, organice a la gente a decir, si no nos dan bolilla en el Congreso, salgamos a la calle. Vos sos un experto en sacar gente a la calle. Bueno, pero digo, acá lo que pasa es que los actores del 2009... desaparecieron de la escena nacional. Es decir, el último fue Mauricio Macri, que anuncia que va por la Capital Federal y se retira de la escena nacional. Es una carrera por ver quién se baja primero. Esos jugadores, esos actores ya no están. Entonces hay que jugar con otros jugadores. Ahora, dicho esto, me da la impresión, voy a decir, ¿qué hace la oposición? La presidenta hace una denuncia, porque es una denuncia. Dice que hay un poder corporativo que no deja gobernar y que le pone palos... Además de una denuncia, una amenaza muy clara. Pues muchachos, digo, si me siguen jorobando me bajo y se quedan ustedes todos en la calle o en la cárcel. Entonces yo digo, bueno, que le tomen el guante los sectores de la oposición, que lo recojan. Digo, bueno, entonces usted está coincidiendo con nosotros que no se puede gobernar con esta corporación sindical. Firmemos un pacto de Estado. Después, el 28 de diciembre, que gane el mejor. Ahora, no hay firmemos un pacto de Estado donde se diga, bueno, señores, con este poder sindical la Argentina no va más. Y lo firman todos, lo firma ella, Dualde, Carrió, los que se presenten, porque es una política de Estado. Y se me ocurre también que es una política de Estado la inflación, que es en definitiva el fundamental sostén de Moyano, de los sindicalistas, el sostén del sindicalismo de la inflación, lo que les permite pelear por aumentos de sueldo del 30, 40, 50% que no existen en el mundo. En el mundo nadie se imaginaría que te den 30, 40% de aumento porque, pues claro, hay 40% de inflación. Entonces, ese pilar, me parece que ahí falta una oposición o alternativa, como dice Rabino Bergman, que lo diga. Mira, nosotros lo venimos diciendo, pero también aprendimos algo. Cuando uno habla desde la sociedad civil, y al cumplirse ahora 10 años de haber pedido nosotros, la Argentina, que se vayan todos, y además de que no se fueron, algunos se quieren quedar para siempre, debemos migrar a meternos todos y comprometernos. Yo particularmente te diría, dentro de este nivel de conversación, yo ya me salgo del tema coyuntural. Yo creo que el tema coyuntural no tenemos la escala hoy de hacer las modificaciones, salvo los jugadores que vienen jugando. ¿Pero te parece que la Argentina está madura como para hablar algo más allá de lo coyuntural? Que el votante está para escuchar que en la Argentina, de hecho, se está lentamente, vamos, desarmando a la República, las instituciones democráticas. ¿Qué le interesa a la gente? Yo creo que primero tienen que hablarlo los dirigentes. Yo creo que no es justo cargar solo las tintas sobre los políticos como crisis dirigencial. Acá hay muchas dirigencias del país que no están a la altura de las circunstancias, entre otras los empresarios. Claramente. Entonces creo que uno no puede hacer solamente el corte sobre la parte más débil. Si hay algo débil en el liderazgo en la Argentina es lo institucional y lo político. Pero si hay algo que todavía no tiene la integridad ética y la fortaleza en este sentido de cambio, es el empresariado. Entonces creo que nosotros tenemos que hacer una mirada un poquito más, creo yo, ¿no? Como profunda. Porque pues vos tenés razón. Nosotros solamente miramos la coyuntura y nuestros problemas son de estructura. Por eso repetimos, te diría casi cíclicamente, los mismos errores. Yo te diría en este sentido que tenemos que dividirnos como un equipo, ¿no? Yo me anoto para el mediano plazo. Ahora, contame un poco qué estás haciendo, candidato, por lo menos teóricamente, a jefe de gobierno, como Mauricio Macri, como, bueno, no sabemos a esta altura todavía si Filmus o creo que se resuelve en estos días. Sí, si, o los dos juntos. O los dos juntos, y Pino Solana, entre otros. Uh-huh. María Eugenia Estensoro, por supuesto. Sí, claro. Sí, nosotros en este punto volvemos a la misma línea. Creamos un espacio independiente, el Movimiento de los Ciudadanos, anunciamos una candidatura, no con el ánimo de ni imponerla, ni tampoco entender... O sea, sos candidato pero sabés que no lo vas a hacer, más o menos... Yo me propongo como candidato para verificar el primer paso en la política partidaria, que es la representatividad. Yo te cuento mi sueño. Y el primer rabino de la Argentina que se mete concreta, puntualmente, en política. Sí, en este caso, sí. Creo que en este punto vos le tenés que explicar a la gente con claridad, antes de las convergencias, del trabajo de juntar lo injuntable, que te diría es mi vocación. Yo me meto ¿para qué? Para empezar a sumar y a juntar. No venimos de una pelea, de una división, no venimos de otro partido, pero creemos que estas mínimas coincidencias que recién vos planteabas se hacen con un trabajo donde los diferentes es más importante que estemos juntos, aunque no pensamos lo mismo, para el mínimo común de resolverle problemas a la gente. Ahora, esto que yo acabo de denunciar... ¿Y ese mínimo común dónde lo encontrás? En la Constitución Nacional, en los valores y en las instituciones, en el sistema republicano. No, pero yo digo, en la política, en pro, obviamente, con los que estás trabajando. Eso ya es otro nivel. Eso ya tiene que ver con las convergencias programáticas y electorales. La primera conversación es institucional. Entonces yo te comento, creamos el Movimiento de los Ciudadanos, tenemos una visión institucional para la ciudad. ¿Cuál es? Que la ciudad sea autónoma. Yo te digo, la ciudad no es autónoma. No es autónoma. Bueno, entonces habría que preguntarle, dentro de los diferentes actores de la política para la ciudad, quiénes están con la autonomía y quiénes no. Hay un grupo que ya planteó, no la autonomía, subordinemos la ciudad al proyecto nacional. Sí, sí. Bueno, Filmus, Filmus. Bueno, pero eso va en contra del espíritu institucional de la constitución de esta ciudad. Después tenés que buscar coincidencias de políticas de Estado para la ciudad. Cuando me digo, vas a meter a la gente, ¿cuáles son los problemas? Y la inseguridad, el tema de la inclusión, la vivienda, la salud. Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Cuando haces política, eso lo podía hacer yo de referente social. Cuando haces política tenés que traer propuestas concretas de soluciones donde se ponen de acuerdo, por lo menos... ¿Ustedes las tienen? Nosotros tenemos justamente dentro de la plataforma de nuestro movimiento, planteamos 10 principios de cómo entendemos nosotros, ya no la filosofía, sino la práctica de las próximas 15 Buenos Aires. Que también hay que decírselo a la gente. A partir del 10 de julio nosotros empezamos a elegir no solamente la representación legislativa y ejecutiva, sino la comunal. Bueno, ahí nosotros vemos una oportunidad, porque creemos que el cambio, mediano plazo, es de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro. Mientras todos están preguntando si esto sigue o termina a nivel de nuestros referentes, nosotros estamos preguntándonos para el día después qué vamos a construir. Entonces, lamentablemente, y yo estoy de acuerdo con vos, la Argentina va bajo el pulso del corto plazo, de lo urgente, del calendario electoral, y nosotros no tenemos otra posibilidad para cambiar lo que tanto criticamos que meternos, comprometernos y trabajar para adelante. Y Diego, volviendo al escenario nacional, insisto, esta es una gran oportunidad para demostrar que hay verdadera vocación de tener política de Estado y ir hacia verdaderas políticas institucionales. Hay que plantearse seriamente qué hacer con el modelo sindical. ¿Puede la Argentina, ¿Puede la Argentina seguir con un modelo sindical partidario? Yo te digo, en los modelos de sindicalismo exitosos del mundo, los sindicatos son absolutamente independientes de los partidos políticos. Y el último ejemplo, te lo digo claro, los laboristas británicos hace rato que se liberaron de ese tema. Y los españoles, UGT, de origen comunista, ya no pertenece más al Partido Comunista, perdón, al Partido Socialista, y UGT, y Comisiones Obreras, que era comunista, no pertenece más. No, y además, son sindicatos los independientes. Los países exitosos también tienen huelgas. Bueno, pero digo, esas huelgas, un aeropuerto, un tren, etcétera, pero digo, pasan una vez cada 10 años. No puede ser que los sindicatos sean partidos políticos. O son sindicatos o son partidos políticos, porque si no se confunde al conjunto de la sociedad. Cada uno tiene un rol, son actores sociales dentro de un rol. Pero hay que terminar y hay que dejarlo claro. Habría que decirle, una política Roberto, de Estado. Antes de que nos echen, habría que decirle a Cristina, ¿no?, que bueno, si generamos a entre comillas, simpáticamente, monstruo de la Argentina sindical, bueno, es lo que hay, como diría. Última, un minuto. Contame, vas a ser probablemente vos mismo candidato dentro de las listas de algún partido que podría ser pro. Sí, estamos por supuesto en conversaciones, pero también somos respetuosos de las definiciones de cada espacio. Nosotros somos un espacio independiente. Cuando nos inviten convenientemente, luego de que los actores propios del PRO se ordenen, con gusto lo vamos a considerar. ¿Quién hubiese dicho, no? Imagínese, hace 50 años en la Argentina, el rabino Bergman, uno de los políticos más codiciados hoy de la política argentina. Roberto Bergman, muchas gracias al rabino Bergman. En el próximo bloque... de Maquiavelo. Vamos con ellos, bueno, vamos con ellos, no, vamos a presentarlos. Pablo Galeano es el jefe de prensa de la campaña de Ricardo Alfonsín. Así es. Y Esteban Campero es, a ver, llamémoslo de alguna forma, el gurú digital de... Yo le digo nuevamente por qué creo que va a ser clave. Les recuerdo que rige, por lo menos a nivel nacional, creo que también en algunas provincias como la de Buenos Aires, pero fundamentalmente a nivel nacional, una ley, me parece tremendamente injusta, que limita a los partidos políticos. Digo, es injusta porque la hicimos acá distinta. En otros países también está muy limitada la publicidad política en televisión y radio a bloquecitos que probablemente no lo vaya a ver nadie y la gente lo va a usar para ir a hacer pipí o buscarse una cerveza. Pero paralelamente el gobierno tiene todas las posibilidades con sus anuncios, con su publicidad oficial, con su fútbol para todos, de ir mostrando campaña. En esa situación, en donde los publicitarios, que otrora los Gabriel Dreyfus fueron los gurúes, esta vez van a brillar por su ausencia, lamentablemente, y vamos a depender mucho del trabajo que haga Pablo Galeano, bueno, llevando a Alfonsín a los medios, y del trabajo que haga Esteban Campero en el mundo 2.0. ¿Exagerado o es más o menos así? No, no, es así, totalmente. Bueno, por eso venimos ya trabajando desde hace mucho, porque de hecho esta presencia en los medios del gobierno nacional, que es normal, porque tiene que difundir los actos de gobierno, pero que se mezcla... el gobierno siempre es el que siempre concentra la atención principal. La atención, exacto, pero bueno, se mezcla en etapa de campaña, una campaña que ya empezó, con la propaganda política, ¿no?, como vos bien definías. Entonces, por eso estamos trabajando ya desde hace mucho en los huecos, si se quiere, que deja la ley, esta ley que hace que los partidos políticos que se van a presentar a las elecciones estén muy acotados en la posibilidad de difundir sus ideas, sus programas, sus propuestas. Entonces creo que el 2.0 es una buena oportunidad y un buen escenario, ¿no? Antes que nada, ¿cómo lo tratan a Alfonsín en los medios? Porque acá los medios están partidos en dos prácticamente. Por un lado tenés a Canal 13, TN, bueno, ahora C5N está un poquito más abierto que antes, pero después digo, Canal 7, qué viejo que soy, Canal 7, Canal 9, incluso en América, mutis por el foro. Sí, se está complicando a medida que se consolida la idea de que Alfonsín es el único político que le puede ganar y que seguramente le va a ganar a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, en la medida que, al revés, en la medida que se perfila, que va subiendo, lo van ninguneando. Sí, se van cerrando las oportunidades, para ser un poco más sutil, ¿no? Pero bueno, en definitiva el resultado es el mismo. Sin medios, salvo, bueno, por supuesto los que hacen periodismo crítico, sin medios, sin la posibilidad de hacer una publicidad visible como la que hizo, por ejemplo, en el 2009 Francisco de Narváez, que todos la vimos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo desde por las redes sociales, que son, digamos, la nueva frontera? Sí, ahí la verdad que lo planteamos no solamente a partir de las restricciones que genera la nueva ley electoral, sino también, y me imagino que en tu programa lo deben tratar mucho, de cuáles son las nuevas pautas de consumo de la gente en el siglo XXI, de cuáles son las nuevas formas de relacionarse. Mejor dicho, preguntarnos este término que está tan de moda, ¿por qué hablamos de 2.0? ¿Qué quiere decir eso? Porque hay una comunicación que ya es 2.0, es decir, de una segunda versión. Y es ni más ni menos la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos, todos los consumidores, de también impartir un vínculo con los productos, con la política, con lo que sea, rompiendo quizás la lógica unidireccional de los mensajes. Claro, el 2.0, la diferencia con lo que sería el 1.0, para ponerle un nombre a la vieja Internet, es que la gente interactúa, o sea, comenta, sube sus fotos, está en el Twitter. Acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Ricardo Alfonsín en YouTube. Lo veíamos, no sé, creo que tiene su Twitter. Sí, ahí puedes ver todos los diferentes canales 2.0 que tenemos en campaña. Bueno, el Twitter de Ricardo, que lo manejamos de una manera muy particular. Ricardo... Él no tuitea solo, lo manejan ustedes. En realidad lo vamos conversando con él a medida que estamos de viaje, sobre todo Pablo. También está claro que no es un ávido usuario de esta tecnología. Ahí en ese sentido no engañamos a nadie. Queda absolutamente claro que el tono de nuestros mensajes es muy diferente al que quizás nos tienen acostumbrados algunos ministros y demás. Nos sirve de muchísimo para dar a conocer dónde estamos, si estamos visitando algún barrio, si estamos atendiendo alguna problemática en particular. Y la verdad que la gran ventaja que nosotros vemos que tenemos es que sin ser un usuario ávido de Twitter, con Ricardo tenemos un candidato muy 2.0. Ahí teníamos el Blaving, ¿no? Que es una red social nueva, creo que se inventó en Argentina. El Blaving, que es una red similar a Twitter, pero de voz, que es una red argentina, y Ricardo fue el primer político que estuvo presente. A nosotros nos permite sincerar muchísimo esto, porque ahí sí es él 100%, ahí no hay posibilidad de engaño, ahí es él grabado con su voz, donde por suerte agarró el hábito de en cada viaje, cuando van con el auto y quiere enviar un mensaje sobre una determinada coyuntura y demás, graba y está automáticamente en la red. ¿Manejan la hipótesis de que si las limitaciones son muy grandes en los medios de comunicación tradicionales, que es donde tendrían que ir los políticos en la época de campaña a programas políticos, que insisto, si no es el Canal 13, no hay, Canal 13, perdón, Canal 13 no tiene un solo programa político fuera del noticiero. El 13, claro. Que queda el cable de TN, o sea, la televisión, y sobre todo abierta, muy restringida para la política. ¿Tienen la hipótesis de que la clave podría ser, no sé, como en las revoluciones en el África, en los países árabes, las redes sociales, la clave para hacer la diferencia? La verdad que nosotros, desde el inicio de la candidatura de Ricardo, no podemos desligarla de las redes sociales. Desde el principio, quizás con menos publicidad en un principio, nuestro movimiento político o este camino que hemos emprendido a partir de la candidatura de Ricardo Alfonsín siempre surgió a partir de un fuerte apoyo desde las redes. Para contarte una anécdota que ya parece que fue hace muchísimo tiempo, pero fue hace poco, hará un año y medio, en la elección interna que tuvimos del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, inclusive nos pasó en algunos pueblos donde no teníamos representación de que la lista nuestra se conforme a partir de grupos que se conformaban desde Facebook, de radicales que a partir de esa nostalgia y de las ganas de regresar se volcaron con nosotros y armaron su propuesta conociéndose primero desde las redes sociales. Para nosotros... Bueno, por eso la pregunta es si a través de las redes sociales de repente se puede lograr algo que es una de las complicaciones mayores de la política en la Argentina, que es, por ejemplo, movilizar a, no sé si militancia, pero movilizar a la gente, ¿no? En temas tan simples como cuidar la urna, ¿no? El problema que tienen los partidos de oposición, que son inexistentes prácticamente, son muy chicos, es que al lado de un gobierno que puede poner, no sé, 5 militantes por urna, la oposición está dispersa y no tiene gente que... 80.000 urnas tenemos en Argentina. Y si te meten la mula, te roban la elección, pero rápidamente. El Partido Radical lo que tiene es uno de los partidos, si no el más antiguo y con alcance nacional que tiene la Argentina. Eso permite que tenga una estructura muy bien armada y una organización que evita, en todo caso, es un buen antídoto al fraude, ¿no? O sea, ustedes tienen gente en todo el territorio. Tenemos gente en todo el territorio, a diferencia de partidos que son una moda o terminan, o expresiones sí antiguas pero muy, muy localizadas, como hoy por hoy el Partido Socialista, algunos partidos viejos pero muy ubicados en algún territorio. En este sentido estamos un poco más tranquilos. Es cierto que donde no podemos dar la competencia igual a igual es con la enorme estructura económico-financiera que tiene el gobierno nacional a la hora de hacer propaganda, ¿no? Eso es en todos los gobiernos, ¿no? Lo que pasa es que acaba de haber probablemente una cancha inclinada. Nunca se dio en la historia, creo que en la historia argentina jamás se dio el nivel de concentración mediática que hay y la capacidad que tiene este gobierno de inclinar la balanza para un lado, cosa que lo está demostrando continuamente. Sí, incluso ahora se desmintió, pero se hablaba que también un empresario kirchnerista estaba comprando, o que iba a comprar C5N, por supuesto que Daniel Haddad lo desmintió, pero uno nunca lo descarta, ¿no? Y la realidad es que, como decimos siempre en la obra de Maquiavelo, ¿no? Lo que pasa es lo que pasa en los medios. Y si no pasa, y pasa en los medios, también pasa, lamentablemente, en nuestro mundo. Y si los medios tradicionales, como la televisión y la radio, quedan restringidos, bueno, quedan nuevas estrategias. Ahora, la gran pregunta es, yo me imagino un Obama, ¿no? Que, bueno, dicen que fue el precursor de la campaña política 2.0 y que con eso logró no solamente presencia, sino que también logró mucha plata, porque logró que muchos americanos donaran con $5, con $10, pero cuando millones te donan $5, se hacen 5 millones, ¿no? Que un Obama es un tipo, digamos, un perfil más joven, más moderno. ¿Y qué pasa si Alfonsín, que vos mismo decías, no es un hombre 2.0, ¿podrá? O sea, ¿ustedes podrán reemplazar? Sí, ahí lo que es fundamental, me parece, y siguiendo un poco la línea que planteó Dreyfus hace un rato, no deberíamos desligarlo tanto de la actividad política, ¿no? Porque también estamos hablando de política. Para tu información... si bien para Obama fue fundamental esto, por supuesto, implicó... A todo esto, perdón, hay que aclararlo. Alfonsín contrató a David Axelrod, que fue uno de los asesores de Obama. Así es. Que fue fundamental en ese juego. También es cierto, las noticias que llegaron después, es que Obama no tuiteaba, lo dijo él mismo, no usaba BlackBerry y la excusa que puso fue justamente que tenía los dedos grandes. Que tenía los dedos muy grandes como para ser usuario de esa tecnología. Bah. Decía... para ligarlo a la política, para nosotros sí fue muy importante, sobre todo, para reclutar un perfil de gente quizás no entusiasmada, no interesada en uniformarse en las tradicionales formas de militancia que tienen los partidos políticos, pero que sí simpatizan con Alfonsín, sí simpatizan con otra propuesta y que se ven de alguna manera representadas también en esta nueva forma de comunicar que tenemos nosotros, porque acá también es interesante para ver cómo el gobierno replica absolutamente lo que pasa en los escenarios no digitales, es decir, cuando uno analiza la red social y cómo la maneja el kirchnerismo, vemos también casi una metodología hasta de marcar gente, es decir, ¿no? A partir de los rebotes que pueden llegar a tener videos de 678 y cuestiones por el estilo. Bueno, de hecho el kirchnerismo fue el que primerió en esto de tener una enorme cantidad de gente, algunos pagos, otros seguramente que lo harán militantemente, claro. Obviamente. Sí. Pero yo te voy a preguntar, ustedes saben cómo funciona la obra de Maquiavelo, usted también, porque la ve hace más de 9 años. Nosotros terminamos ahora aquí en Metro. Pero vamos a seguir, a ver si podemos ver, en la web, lahorademaquiavelo.com, en donde ahí ya va a aparecer, acá está, a la izquierda, este programa para repasar, y a la derecha vamos a conversar con Pablo Galeano, que es el jefe de prensa de la campaña de Ricardo Alfonsín, y con Esteban Campero, que es el gurú digital 2.0, donde, entre otras cosas, nos va a contar un poco este misterioso asesor norteamericano, que no tiene nada de misterioso, que es Axel Roth, uno de los asesores de la campaña de Obama, que lo llevó al triunfo. ¿Qué les recomienda? ¿Qué están poniendo en práctica? ¿Qué no pueden poner en práctica? Porque siempre se dice... Alguien que viene de afuera, no es como un caso como el Durán Barba, que conoce la Argentina, que estudió en la Argentina, que se casó con una argentina, que vivió en la Argentina, sino que viene de Estados Unidos. Bueno, a ver qué puede aportar. De paso, como Chimento, le digo que no son los únicos que importan gurúes, ¿no? Tenemos a Scioli, que además de tenerlo al ex asesor de Clinton, James Carville, ahora lo sumó al costarricense Danilo Morales. De Narváez, que había trabajado en la otra campaña también con Durán Barba, lo compartía con Macri, ahora sumó a JJ Rendón, un venezolano que si bien no viene pero manda gente de su equipo. O sea que estamos en temporada de importación de gurúes. Así que yo le digo, como siempre, mire, la realidad está ahí. Algún día vendrá y será a cargo de nosotros, pero aquí en la Hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a la medianoche, y después usted corre a la PC, notebook, lo que sea, iPad si tiene, y sigue viendo la Hora de Maquiavelo online. Chao. La Hora de Maquiavelo. Y bueno, antes de empezar le muestro, última edición de la revista Imagen, trataremos de mostrarla acá. Adrián es un capo para ese tipo de cosas, ahí está. Con temas que tocamos aquí en la Hora de Maquiavelo y que, por supuesto, les recomendamos. Cómo el hombre de comunicación es un hombre de comunicación online cada vez más, así que le recomendamos meterse. Se puede meter ahí si quiere en la web de Maquiavelo, ahí puede acceder a la revista y por lo menos la nota de tapa la puede leer. Y le digo nuevamente, pregunta, otra vez, Cristina ya ganó, y estamos con Gustavo González, es un encuestador. El hombre, bueno, podemos decirlo, polémico, ¿no? Porque hace un par de años se hizo muy conocido con el famoso plebiscito ahí en Misiones, en donde, bueno, el no a la reelección eterna del entonces gobernador Rovira, apoyado por el presidente Kirchner, no ganó. Y muchos, o casi todos sus colegas, estaban diciendo que Rovira y Néstor Kirchner ya habían ganado. Bueno, el resultado, creo que tal como lo había publicado Gustavo González, fue casi milimétrico. Es más, muchos se sorprendieron porque estaba hasta la coma había pegado. Después, esto hay que decirlo, trabajó en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y ahí sí nos equivocamos. Una segunda vuelta que había pronosticado con Tellerman, que fue obviamente con Filmus. Y tiene una nueva encuesta y estamos con Silvia Mercado. Silvia Mercado, además de ser consultora, experta en comunicación de empresas y de comunicación política, es tan peronista que se pone en su avatar de Twitter "Si Evita viviera", se llama. Pero es Silvia Mercado y es una peronista, digamos, de la rama disidente. Quiero que veamos una encuesta que vimos publicada hace un par de semanas en Perfil, encuesta de opinión autenticada, que así se llama la encuestadora de Gustavo González, donde la intención de voto a presidente 2011, encuesta nacional de 1000 casos, una muestra chica, está dando 30,5%. Después, por supuesto, los otros muy atomizados, Mauricio Macri, Alfonsín, Cobos, Dualde, Carrió. O sea, están todos más o menos los que están en estos momentos en la picota, que no todos van a estar en octubre. Contrasta con otras encuestas que estaban dando prácticamente una Cristina ganando cómoda en segunda vuelta. En primera vuelta. Acá... ¿está ganando Cristina ya en primera vuelta con estos datos? La pregunta que vos hiciste en la introducción, ¿Cristina ya ganó? Yo creo que no puede tener una contestación afirmativa, pero tampoco podemos decir que alguna interpretación de cualquier encuesta que tenga un perfil de datos como la nuestra, como por ejemplo hizo la propia Perfil en la interpretación, bueno, si se llegaran a juntar y sumo los votos de radicalismo... Claro, porque en el fondo no van a estar Cobos estamos en segunda vuelta. Yo creo que es muy prematuro hacer ese tipo de inferencia. Creo que hay que ser prudente con los datos. Las encuestas no son otra cosa que una fotografía de un determinado momento. Y este momento podemos decir que, por un lado, falta todavía mucho, y en Argentina tantos meses con una política y una vida institucional tan dinámica y tan cambiante, es casi hacer futurología tantos meses. Pero más allá de los tiempos, me parece que lo fundamental es que el resto que está acá como presidenciable... No mueven el amperímetro. No, iba para otro lado. Salvo Cristina Kirchner, que desde la campaña oficial y desde mucha publicidad institucional, que finalmente en la mente de los votantes es entendido como fortalezas o debilidades, y en este caso lo que muestra son fortalezas, podemos decir que Cristina ya está en campaña, mientras que todos los demás están muy lejos de estar en campaña. Y yo creo que ese es el punto. Hay dos cuestiones. Por un lado, está todo muy atomizado de parte de la oposición. Entonces, hay algunas, por ejemplo, acá tenemos a Alfonsín con el 11%, a Cobos con el 8% y a Ernesto Sanz con el 2,5%. Eso es probable, vía hipótesis que hacemos los... analistas en política, los encuestadores, cuando decimos, bueno, ¿cuáles serían los escenarios? Eso es probable que pueda ser entendido como sumable. Claro. Ahí tendríamos un 22%, de lo que en algún momento en la elección del 2009 se llamó el panradicalismo, ¿sí? Además le sumamos los votos del socialismo a este radicalismo puro expresado por estos tres candidatos. Después también es sumable Dualde con Rodríguez A, con Das Neves, si entendemos a esto como ideológicamente... Y después por ahí sería sumable eventualmente con Macri. Ahora, lo que no, bueno, ahí yo tengo... Ahí ya es una hipótesis más osada, que esto para el ciudadano, para el votante, sea percibido como una opción... es una unión más ecléctica, digamos, ¿no? Es una... Pero yo te voy a la siguiente pregunta. Una de las críticas que se hicieron a esta encuesta fue la cantidad de indecisos. Decían, no, 11,7% de indecisos. Muchos de los colegas tuyos que dicen, yo tengo 20. Sí. ¿Cuántos indecisos hay? Mira, en nuestra experiencia, nosotros tenemos 20 años de trabajo en encuestas políticas y en encuestas para empresas, pero específicamente en encuestas de opinión pública. El número de indecisos depende cómo sea el recorrido del cuestionario, va a reflejar realidades distintas. Nosotros, como muchos otros consultores, hacemos la pregunta por intención de voto, conjuntamente con otras preguntas de diagnóstico de... el panorama sociopolítico y económico que percibe la gente. Pero llegado al momento de la pregunta por la intención de voto, damos la lista de los candidatos y espontáneamente alguien expresa no sé, y ese es el clásico indeciso de la mayoría de los consultores. Ahora, en esa categoría de indeciso, nosotros siempre, en tantísimos años de hacer encuestas, tenemos números que no son altos. Es más, antes de comenzar yo te comentaba que estamos haciendo muchos trabajos en provincias con muestras mucho más grandes, porque ahí sí ya provincias que van a elegir sus gobernadores ahora en junio, y el porcentaje de indecisos son del 5%, claro. 6%, 3%. Puede ser que algún colega... Esperá que termine el concepto este. Entonces, desde esa categoría de indeciso, el porcentaje suele ser bajo. Ahora, es muy distinto cuando después le preguntamos al que sí nos dijo la respuesta, voto a Cristina o voto a Julio Cobos o voto a Lilita Carrió, ¿qué tan seguro está de su voto? ¿Podría cambiarlo o no lo va a cambiar más? Ahí es altísimo en nuestro en nuestra manera de abordar el tema. Porque a la gente además le falta saber quiénes son y escucharlas. Ahí está en el orden del 30%, es decir, te dicen, te eligen un candidato, pero después, ante la siguiente pregunta, porque el que eligió un candidato lo hacemos ir a la pregunta de la seguridad. El que nos dice no sabe, no contesta, ahí vamos a otro esquema clásico, que es, ¿y a quién? A quienes no votaría seguro, a quienes probablemente sí. El votante, el 30% de Cristina es firme y seguro. O sea, ella tiene el votante más firme. Ahora, podrá ser, para terminar, sí, que muchos colegas encuestadores que hoy están teniendo mayor cantidad de indecisos y te dicen, yo lo vi en muchos programas de televisión, te dicen, bueno, tenemos 20% de indecisos, hay que proyectarlos, y con proyección de indecisos, ese 30 se le suma un 30% de los indecisos, o sea, 30 del 20 sería 5 puntos más. Entonces ya automáticamente está ahí en 36, y bueno, y ya casi eso está, ganó en primera vuelta, casi. Bueno, yo creo que eso es indebido. Es indebido. Esto, quiero hacerle replay. Esto es indebido. O sea, no se puede automáticamente. Metodológicamente es indebido. ¿Por qué? Porque es presuponer que ese 10%, 20 o 30%, el número que tengas de indecisos, se van a comportar cuando vos directamente lo sacás y decís, bueno, sin indecisos la elección queda así. O sea, se eliminan los indecisos de alguna forma. El porcentaje que estás sacando lo sacás bajo la hipótesis, que por eso es indebido para mí, porque es una hipótesis altamente riesgosa, lo sacás bajo la hipótesis de que se van a comportar, ese 20% se va a comportar igual que los decididos. Claro. Y en la mayoría de los casos no es así. Hay casuística absolutamente fundamentada y consistente y reiterada, que no se comportan así, que si son indecisos, son indecisos por algo. Puede ser que haya, en el caso de una presidenta, que ya es presidenta y que en realidad ya estaba en el poder desde el año 2003 junto con su marido, sí. Si bien es cierto que la muerte, por supuesto, la muerte de Kirchner cambió y que hay una nueva Cristina, una viuda que no tiene al hombre fuerte atrás, que la gente ya la conoce a Cristina. O sea, el que dice no sé, no es que va a considerar la probabilidad de votarla a Cristina exactamente igual que los decididos, porque es a la que más conocen. Exactamente. ¿Sí? Es decir, es mucho más probable, si uno tiene distintos caminos hipotéticos para proyectar indecisos. Yo en este caso no seguiría el camino, como tampoco lo era con Néstor Kirchner, seguiría el camino de pensar que ese porcentaje igual de decididos va a actuar en la población o subpoblación de indecisos. Claro. Es más, yo diría por otra hipótesis, que esos indecisos muy improbablemente voten. Yo les digo, mire, como siempre, no, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí en La Hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a la medianoche, después online. Chau.